corazón de Dios mío, y que todo aquel, a toda aquella, Dios mío, que en estos momentos, Señor, sienta y tenga ese sentir, Padre, de dar, Señor, de sembrar para el reino de los cielos. Te pedimos que tú bendigas esa vida, Señor. Bendícele, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice ese sentir, bendice ese deseo, bendice ese gozo que tengan, Dios mío, mis hermanos, mis hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta ofrenda, Dios mío. Y tú sabes que la intención es, Padre mío, entregársela a nuestro hermano, para que de alguna manera él pueda, Señor, también tener el sustento, Padre, para moverse en su ministerio que tú le has encomendado, Padre. Bendice en esta tarde, Señor, al dador alegre. Bendice al que siembra, Señor, porque su tiempo cosechará y segará, Dios mío, lo que haya hecho, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, que esa ventana de los cielos, Señor, esté abierta ahora, Padre, y empiezan a fluir las bendiciones sobre todos aquellos, bendito Dios, con un corazón alegre, con un corazón, Señor, sincero, Padre. No lo hace, Señor, por el hermano, sino lo hace por ti, Padre mío. Tú, Señor, que entregaste tu vida por todos nosotros, a cambio de nada, Padre. Sí, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Bendice esta ofrenda ahora en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, y bendice la vida de mi hermano, Padre, de su familia, Dios mío, y que él siga, Señor, llevando a cabo este ministerio, Padre. Gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, así, aquí está el ofrendero. Como usted desea hacerlo en esta hora, ¿verdad? Hágalo, que Dios le bendiga mucho. Aleluya. Y pues vamos a dejar al hermano para que haga lo que va a hacer. Amén. Así terminamos, hermano, y nos vemos mañana. Primeramente, Dios, en el culto dominical, el culto de domingo, a la 1 de la tarde nos estaremos viendo.